Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Queridos amigos, bienvenidos nuevamente al canal y estamos de regreso con Dieren Gray, con esta bandaza japonesa que a mí me encanta reaccionar. Y en esta oportunidad la canción es Ranunculus. Esto es en vivo en el Tour 2019 The Insulated World. Esto está con subtítulos en inglés. Y es una canción que me pidieron los amigos Ruquesa y El Increíble Mundo de Moa. Así que sin más, vamos con la reacción a Kyo, Kaoru, Die, Toshiya y Shinya. Dieren Gray, Ranunculus. Interesante entrada con sintetizadores. Ya siento aires experimentales acá. ¿Cómo suena ese bajo? La mezcla está tan bien hecha, tan bien equilibrada. Bueno, una cosa que yo siempre me doy cuenta en los videos de Dieren Gray, en los videos en vivo. Siempre suenan tan bien. El trabajo que tienen de producción es excelente. El bajo de Toshiya, a mí me encanta el sonido. Generalmente tiene ese sonido sucio característico de Toshiya. Aparte que la pose que adopta siempre con el bajo casi en forma vertical. Me gusta mucho ese estilo que tiene único Toshiya. Shinya tremendo con la batería, además unos arreglos muy bonitos. La voz de Kyo es insuperable. Es una voz que a mí me gusta mucho. Tiene muchos matices vocales. Kyo. Y maneja muy bien los tonos bajos además. Tiene una voz bastante profunda que te mete en el cuento. Y los juegos siempre las guitarras perfectos de Die y Kaoru, cada una bien identificada en canal izquierdo y derecho, y perfecto, se escucha todo cristalino, se escucha todo bellísimo, está en clave de tres cuartos esto, pero excelente. Típica explosión de Kyo, tremenda como siempre. Sí.
falta. Faltaba, pero al final no pasó nada más. Pero impresionante como siempre estos chicos de Dorian Gray. A mí siempre me asombra, a pesar de que ya lo conozco mucho, el tremendo repertorio vocal que tiene Kyo. Puede pasar de tonos altos a tonos bajos sin problema, con mucha más profundidad en ocasiones. Puede pasar de voz de cabeza a voz de pecho con una transición casi impecable. Y eso que acá no ocupó guturales ni gritos, screaming. O sea, hizo algo, pero no mucho, sino que se basó más que nada en su voz modal, pero siempre con un control sublime. Me encanta Kyo como vocalista. Y en general la banda es una banda demasiado sólida. Es una banda que yo ya conozco mucho con las reacciones que he hecho en el canal. Y se ha transformado en una de mis favoritas. Una banda de tremendo nivel y siempre con sus canciones, con sus interpretaciones, cada una en su estilo. Y lo que me gusta es que nunca he encontrado canciones que se parezcan entre sí. Son tan variados que eso es lo que también les da vida, les da mucha vida, que cada canción es un mundo nuevo. Son un grupo tremendo que debería ser más conocido a nivel mundial, porque el nivel que tienen es superlativo. Y bueno, amigos, espero hayan disfrutado esta nueva reacción a este grupazo que es Dorian Gray. Y nos veremos en una siguiente reacción. Adiós.